estaba esperando desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí. Un galanazo, ay, sí, cantandazo, estilazo. Estás emocionada, es que estoy emocionada porque se van a divertir mucho. Eso es lo que vamos a hacer este día, no es lo mismo. ¡Pero es igual! Y solo había uno de nuestros compañeros que podía meterse en la piel de este personaje. Él es Sergio Sepúlveda. Viene con elegancia el sentimiento. ¡Qué elegancia! Se le ve en su rostro. ¡Qué elegancia la de Fran! Figurín. Sergio viene con un romanticismo. Que además lo pediste, yo soy un romántico de closet, compañero. Señor Leodán, ¿cómo está? No hay mucha comparación. Oye, la verdad no eres tan de closet, honestamente. No eres tan de closet. Ay, soy, ¿tú crees que soy un romántico declarado? Sí, declarado. Exacto. Os asiento, por favor. Ahora sí, ya, qué bueno. Está muy bien hecho realidad, Sergio. Lo que pasa es que los que vivan en la Ciudad de México y tengan más de 40... ¿Por qué me volteas a ver? A ver. No, ¿alguna vez escucharon Radio Variedades? Sí. Bueno, entonces, en Radio Variedades y... Bueno, ahora creo que Estereo Joya también lo debe pasar, ¿no? Sí. Que son estaciones que pasan música romántica, baladistas. Bueno, pues yo estaba ahí de chiquito. Los pediste. A Leo Dan, a César Costa, a todos los baladistas de ese, a Palito Ortega. Napoleón. Oh, Palito Ortega. Napo, mi Napo. Bueno, mi Napo, Napo también. Esa es la catedral de todos. Pero bueno, a ver si les gusta. Esto es Mari, es mi amor. Leo Dan, no es lo mismo, pero es igual. Dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser en esta vida. ¿Quieres romántico de closet?
a la basura. Eres un romanticazo. Sí, es. Oye, bueno. Serge, y estabas, me acuerdo ese día que lo hiciste, estabas emocionado porque, cuéntale a la gente. Esta es una buena anécdota. Estábamos, comúnmente como hacemos el No Es Lo Mismo, Pero Es Igual, es que están, colocan el set, las cámaras, etcétera. Y tenemos los monitores para estar memorizando los movimientos del cantante. En mi caso, sobre todo, memorizarlos porque no veo. Realmente de aquí a donde a 5 pasos donde están las cámaras, 10 pasos, no veo nada. Entonces me tenía que acercar a verlo, me ponía los lentes. Y en una de esas me acerqué demasiado y me vi reflejado como mi papá. Te confundiste. O sea, la verdad, yo pensé que era, no pensé que era mi papá, sino incluso le escribí a mi mamá al acabar, le mandé una fotografía, le dije, hoy vino mi papá al foro. Te lo juro que me vi idéntico, me impresioné y se me dio los ojos de lágrimas. Yo me vi y dije, guau, soy idéntico. En mi Instagram voy a subir una fotografía. Tengo ahí una de mi papá un poco vieja la foto y no, tal vez no se nota tanto, pero yo al verme dije, es Alfonso. ¡Qué increíble! Pues un saludo a tu viejo, que seguro lo está viendo también. Pero bueno, vamos a ver la comparación. ¡Claro! Sí. No me moví tanto, no critiquen hasta ver la comparación, porque el señor Leo Dan, todos mis respetos, pues tampoco se movía demasiado. Tampoco era un bailarín. Saludos a Leo Dan, que nos está viendo. Es verdad, ¿eh?